agua en la región andina. Captación en pequeñas quebradas, módulo 2. Tomas libres. Para la construcción de tomas en quebradas, es importante conocer el comportamiento de estas en las diferentes épocas del año. Es fundamental comprender los usos y costumbres que las comunidades tienen con el recurso. Contar con esta información nos permitirá trabajar sobre una infraestructura acorde con las condiciones y necesidades locales. Chayar, nosotros cuando encontramos un ojito de agua o una vertiente, siempre el respeto a ese ojito, porque para nosotros es sagrado los ojitos. Chayar es ofrendar o para pedir permiso, donde se ofrece hojitas de coca, tabaco, un poco de dulces, ya sea miel o algunas frutas que tengamos secas, secas cachi. Y bueno, uno va a pedir permiso porque los abuelos y por ahí algunos amigos algo también cuentan que los ojitos por ahí llegan a marar, maran, ¿no? Y cuando uno va y le falta el respeto, ponele, yo voy y me pongo a jugar en el ojito sin pedir permiso, por jugar nomás. Por ahí el ojito nos puede entender cuando es va a sacar agua por necesidad. Pero cuando uno va a jugar, a tirar piedra o a machetear o a quemar, sé que hubo casos de que le terminó marando, y cuando uno recibe la maradura de un ojito, te llenas de ronchas, de granos, y no podés dormir, y hasta que te tenés que sí o sí hacer una limpia. Y bueno, en la limpia sale de que has ido a jugar en el ojito y el ojito se enoja y te ha marado. Para determinar la ubicación de las tomas libres, uno de los factores que más incide es el de la pendiente. Si bien es característico que estos cursos de agua andinos tengan pendientes fuertes, en general los sitios ideales para construir la toma son las zonas con pendientes suaves, donde el arrastre de materiales de gran tamaño es menor y, por lo tanto, el resguardo de las estructuras es mayor. Las tomas libres básicamente son una bifurcación desde la quebrada, desde donde nace un canal lateral. Se utiliza mucho en pequeños sistemas de riego campesinos, y básicamente se constituyen por un desvío directo desde la quebrada. En un punto situado en una de las márgenes, se produce una desviación de una parte del caudal conducido mediante acequia. A partir de un represamiento, también confeccionado con ramas, tierra o piedras colocadas en el cauce. Por la acción de esta barrera, una parte o la totalidad del agua que escurre por la quebrada se desvía hacia un canal de conducción. Los componentes de una toma libre son dos: el represamiento o barrera y la obra de toma o bocatoma, que está conformada por una acequia o canal. Este tipo de obra permite acomodarse fácilmente al movimiento que tienen las quebradas en sus cauces, tanto en el ancho como en la posición del fondo. Por otro lado, la barrera que estamos mencionando permite asegurar la entrada del agua a la bocatoma y hacer uniforme la velocidad de entrada. Si bien estas estructuras temporarias hay que reconstruirlas luego de cada crecida, su reconstrucción es sencilla y los materiales los encontramos localmente en la zona. De todos modos, hay situaciones en que estas estructuras se confeccionan de manera estable, ¿sí?, en forma permanente, que pueden ser a partir de obras de mampostería, con gaviones, tablones, que si bien nos aseguran la no rotura a partir de crecidas, sí podemos llegar a tener problemas de socavamiento o de cambios
en el perfil natural de la quebrada. Lo ideal es localizar la toma en tramos firmes y encajonados, donde la pendiente del cauce no acumula mucho sedimento. Otra consideración para tener en cuenta es poder ubicarla en tramos rectos, donde se observe que la quebrada no cause erosión ni sedimentación, a fin de evitar problemas posteriores en la operación y mantenimiento del sistema. Cuando la opción sea ubicarlas en zona curva, lo ideal es visualizar donde hay menor arrastre o deposición de material. Si a la toma se la ubica en una zona curva, se deberá tener en cuenta el arrastre del material. Por ejemplo, en sitios de poco arrastre, quizás sea conveniente localizarlas en la zona exterior, donde se concentra mejor el agua y se depositan menos sedimentos. En caso de que se perciba que en el lado externo se producen fuerzas de erosión, probablemente convenga analizar la posibilidad de ubicarla en el lado interno, pero posterior a la zona donde se producen depósitos, para que no se dificulte la limpieza. Si no tuviéramos otra alternativa que ubicarla hacia el lado interno, entonces, como mencionábamos anteriormente, sería ideal ubicar en una parte donde no se produzcan demasiados sedimentos que nos puedan tapar la boca toma o compuerta de derivación. Bueno, una manera de mejorar las tomas libres desde las quebradas es incorporando estructuras de regulación. Las obras o componentes auxiliares son estructuras que se construyen para poder optimizar el funcionamiento del sistema, mejorar la calidad del agua que se capta y evitar una necesidad excesiva de mantenimiento. Las que comúnmente podemos encontrar en los sistemas de abastecimiento de agua mediante tomas libres son dos. Las tomas libres mejoradas, con el uso de compuertas, y los desarenadores. La estructura consiste en una entrada desde la quebrada a un pequeño cauce a la que se le incorporan obras de mampostería, ¿sí?, de protección con una compuerta de derivación. Los componentes de la obra de captación o boca toma son cuatro. La barrera o pequeño azud. Esta no se construye necesariamente en todos los casos, ya que según las condiciones de la quebrada, el desvío del agua puede ser directo y se pueden realizar con estructuras definitivas o de forma temporal. La boca toma o captación lateral es la toma propiamente dicha, desde donde el agua pasa hacia el canal. Los laterales pueden hacerse con estructuras de mampostería. En algunos casos, se puede instalar una compuerta sobre la boca toma que permite el cierre del sistema, que cumple la función de devolver el agua al cauce original cuando es necesario, por ejemplo, ante situaciones de crecidas o arreglos en el sistema. El canal de desvío o canal principal. Aquí es donde se inicia el sistema de conducción y su función es el transporte del agua que fue desviada a partir de la boca toma a los sitios de uso o obras auxiliares, como por ejemplo un desarenador, compuerta de descarga, una represa o pequeño embalse.